Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección. Muy feliz el tipo porque, miren quién está acá. Vuelta de sus vacaciones. Noelia Emi, gran valor de la vida de Carfax. Las visiones nunca se fueron. Seguimos con el cuento de Martín que estamos trabajando para darles a ustedes una visión realmente acabada de cómo se trabaja un cuento. En nuestro taller se caracteriza no de decir, bueno, que está bueno, llévatelo a tu casa y trabájalo. Lo trabajamos acá. Las visiones nunca se fueron, dijo durante la cena, de la cual no había probado un bocado, solo se acercaron bastante. Bueno, este es un él, como enseñanza del sujeto tácito, se la banca, incluso después del capítulo, del episodio, ¿no? Anita lo miró sin entender. Come un poquito, dijo, ¿no es cierto? Bueno, esto está bien, como tenés dos puntos acá, se la puede bancar sin acotación. Come un poquito, aunque sea un bocadito, te lo preparé con todo mi amorcito. Aunque esto me hace acordar a Granatito. Granato, sé que estás escuchando esto. Sacate los diminutivos de la boca, por favor. Hasta luego. Come un poquito, aunque sea un bocado. Te lo preparé con todo mi amor. Cristóbal quería agradecerle a Anita todas sus preocupaciones, pero por la angustia no le salían las palabras. Se paró. El único que se para en este país es un político, ¿eh? Recuérdenlo. El tipo se levantó. Los políticos se paran para toda la cosecha. Cristóbal quería agradecerle a Anita todas sus preocupaciones, pero por la angustia no le salían las palabras. Se levantó, fue hasta un mueble y abrió un cajón. Bueno, decime qué nombre y apellido tiene ese mueble, Martón. ¿Qué nombre y apellido tiene ese mueble? El aparador. Un aparador, perfecto. Jorge Gómez. Se levantó, fue hasta un aparador y abrió un Amadeo. cajón. Escucha esto, ¿eh? Cuando vieron al animal, trataron de guardar inmediatamente el mantel rojo, pero este se les vino encima. ¿Qué animal es? ¿Eh? Un. Bueno, ahí está. La palabra animal es recontra genérico, como la palabra ave, como la palabra mueble. Se levantó, fue hasta un aparador y abrió un cajón. Se aseguró de que Anita viera los fajos de billetes bien acomodados y se fue a la cama. Soñé que flotaba. Guarda con esta rima. Y se fue a acostar. Se levantó, fue hasta una paradera y abrió un cajón. Se aseguró de que Anita viera los fajos de billetes bien acomodados y se fue a acostar. Soñé que flotaba, que podía ir por donde quisiera. Podía atravesar, ir, mandale esta, mirá. Soñó que flotaba, que podía viajar por donde quisiera. No, mirá, podés ponerle una coma, podés dejar el punto. Soñó que flotaba, que podía viajar por donde quisiera. Podía atravesar puertas y paredes. Quisiera, te va a rimar con puertas. Entonces la saca de la posición de descanso y ya está. Soñó que flotaba, que podía viajar por donde quisiera. Así lo leí con una coma. Así como está escrito, se leía de esta manera. Soñó que flotaba, que podía viajar por donde quisiera. Podía atravesar puertas y paredes. Eso, muy bien. ¿Quién fue Nico ese? Atravesaba puertas y paredes. Y no sentía ni frío, ni calor, ni dolor. Voló a través del océano. Entonces estaba buceando, si volaba a través del océano. Entonces, voló rasando el océano. ¿Eh? Y más aún, Tocando la espuma con los dedos. que eso debe ser bien cósico, ¿eh? Acaba de decir Nico, tocando la espuma con los dedos. Esa. Incluso. Sí, el inspector Clouseau. Dice, incluso sintió voló rasando los océanos
Atravesada puertas y paredes, no sentía ni frío, ni calor, ni dolor. Voló rasando los océanos. Incluso sintió en las yemas la frescura de la espuma que su mano hendía. Sobrevoló África. No había límites para sus poderes, ni límites para la violencia en esa tierra maltratada. África. ¿Qué decís, Diego? Si hay caos, no hay animales. Si hay caos, no hay animales. Si hay caos, en semejante caos que lo quiere poner que violencia y tierra maltratada, no hay animales. Todo ha pasado. Ajá. Voló rasando los océanos, incluso sintió en las yemas la frescura de la espuma que su mano hendía. Sobrevoló continentes hostiles. No había límites para sus poderes ni límites para la violencia en esas tierras maltratadas. Siguió su vuelo sobre Europa y sobre Asia. No encontré un solo lugar en el que no estuvieran en guerra. Bueno. Chao. No encontró un solo rincón. En el que no estuvieran en guerra. ¿No hay forma de sacar el estuvieran con otro verbo? ¿Cómo? ¿No hay otro verbo en vez de estuvieran? Sí, sí. No encontró un solo rincón dominado por la paz. Funca, ¿no? Pero fíjense, amigos, sobre todo la audiencia, esto nosotros ya lo sabemos bien, estamos recontra, como acabamos de ver, Noelia hacía 2 meses que no venía al taller y cuando vio uno de los verbos que siempre buscamos, el verbo estar, dice, ¿qué, por cuál se podría cambiar? Bueno, ese es el primer paso. Muchas veces el verbo estar se tiene que dejar como está, como acabo de hacerlo, ¿no? Ahí está. Pero casi siempre se puede trabajar, miren qué buena imagen. Sobrevoló continentes hostiles, no había límites para sus poderes, ni límites para la violencia en esas tierras maltratadas. No encontré un solo rincón dominado por la paz. Y la enseñanza que está detrás de esto, vayan siempre por la positiva. O sea, rascarse la oreja derecha con la mano derecha, no así, que parecemos simios. Ahí está la idea. Vos ibas por la negativa, no encontró un solo lugar en donde no, como decía, que donde no hubiera. Claro. Habrá doble negativa. Claro, exactamente. Así la imagen. No encontró un solo rincón que no estuvieran en guerra. No encontró un solo rincón dominado por la paz. Es mucho más neto. La imagen cae con más fortaleza en la cabeza del lector. Vio soldados asesinando sin piedad nenes indefensos. Vio gente resignada a morirse de hambre. Recorrió ciudades devastadas por bombardeos. Perfecto. Mucha gente, no es el caso de Marto, dicen, suelen decir devastadas. En realidad es devastadas, así como está. Se confunden seguramente con esta palabra. Que significa devastar. Es quitar lo vasto, lo que sobra, lo ordinario. Por ejemplo, un cuchillo se puede hacer de dos maneras, o con el método medieval de forja, que es el mismo a pesar de que hay martillos neumáticos que te ayudan, o por desbaste, que es agarrar un cacho de acero que se compra y le empezás a dar, desbastándolo, le empezás a dar la forma de cuchillo. Lo otro es agarrar un mejunje de fierros, meterlos en el horno, hacerlos una pasta y ahí darle pum pum como método medieval. Eso desbaste, ir desbastando, con velar. Como cuando de una piedra pueden hacer una estatua con una escultura. Claro, como esculpirlo, exactamente, lo estás esculpiendo. Tal cual. Veo soldados asesinando sin piedad, no es mejor una u otra, hay especialistas en desbaste y otros especialistas en forja. Si uno dice, bueno, tengo un cuchillo forjado para mí solo, de acuerdo con métodos medievales, o, digamos, de producción masiva. Vio a soldados asesinando sin piedad nenes indefensos, vio gente resignada a morirse de hambre. Recorrió ciudades devastadas por bombardeos. Se alejó hacia el cielo, quería huir de aquellas visiones,
de la impotencia, de no poder ayudar. Voló hasta la luna. Desde ahí observó las estrellas y vio a un colosal gusano metálico que se acercaba amenazante, devorando todo a su paso, sin discriminar planetas, lunas ni soles. Algo interesantísimo. Esto que está acá, le contamos a nuestra querida audiencia, que se trata de un fenómeno que aparece en otro cuento de Marto, ¿eh? Así, de ahí a la novela hay un paso, porque estamos contando personajes y elementos del libro, de un cuento y de otro, y el lector los va reconociendo. Igual el cuento sirve sin que eso se reconozca, pero ahí lo tienen, colosal gusano metálico que se acercaba amenazante, devorando todo a su paso, sin que hubiera planetas, lunas ni soles. Vamos a hacerlo más voraz todavía, mirá, le ponemos, le sacamos el punto, no, mirá. Desde ahí observó las estrellas y vio un colosal gusano metálico que se acercaba amenazante, devorando todo a su paso sin discriminar planeta, luna ni sol. ¿Está? ¿Cuántas palabras habrá? ¿25? 31. ¿Ven? Eran palabras muy cortitas. Igual la primera oración cuenta. Ah, tenés razón. 27, le pisé por dos. Listo. Se despertó angustiado, llorando los gritos. Y fue Anita, su Anita, quien lo sostuvo en brazos. Es el fin del mundo, dijo Cristóbal. Aquí dice Cristóbal. Dijo Cristóbal entre espasmos. Pronto, muy pronto. Tranquilo, dijo Anita acariciándole la cabeza. Tranquilo, ya vienen a ayudarte. Colgado del cuello de Anita, Cristóbal fue hasta el living y se derrumbó en el sillón. Los cajones estaban vacíos. Intentó incorporarse, pero le fue imposible. Dijo, Anita, ¿qué hiciste con...? Tranquilo, repitió ella cruzada de brazos, apoyada en la puerta. Ya vienen, ya vienen. Cansado y confundido, volvió a dormirse. Se despertó temblando en una habitación oscura y gris con una puerta oxidada de hierro. ¡No estoy loco! ¡Déjeme salir! Bueno, impresionante. Antes decía lo mismo, pero decían en versalitas. Bien, arriba, ¿no? Sí. Vamos a... Le saco las versalitas arriba. Ahí está, en versales. No, lo reproducimos mejor. Sí, sí. No estaba, sí, estaba pensando en términos de itálicas. Listo. ¿Sabes qué, Marto? Hay una parte donde, un poquito más arriba, donde Cristóbal abre el cajón para que Anita vea los billetes. Y es una escopeta muy grande para mi gusto, porque estuve esperando hasta el final el momento en el que Anita se afanara los. De todos modos, no es malo que uno vaya previniendo los finales. Hay finales en que uno no puede ser de otra manera. Salvo que diga, intentó cobrar el fútbol, dice, Anita, ¿qué hiciste con...? Tranquilo, repitió ella cruzada de brazos, apoyada en la puerta y abanicándose con un fajo, ¿ves? Con lo cual ahí ya tendríamos, cerca del final, tenemos el tema de por qué el tipo se puso así. Eso lo dejó a tu criterio. Hasta pronto, amigos. Gracias y un aplauso para Marta.